¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a No Place for Bravery. Un indie, ¿vale? Souls-like, pixel art, muy bonito, al que le llevo siguiendo la pista. Diría que año y medio, incluso dos años. Y hoy, por fin, estamos en el... bueno, en Early Access, ¿de acuerdo? Bueno, no Early Access, sino una versión anterior a la publicación del juego, una versión beta testing, ¿vale? Que me han enviado los desarrolladores del juego, lo cual agradezco muchísimo, muchas gracias. Y vamos a probarlo, ¿vale? Seguramente alguno de vosotros también le tengáis echado el ojo a este juegazo, que tiene una pinta increíble. Somos un guerrero, creo que nórdico, que emprendemos un viaje, supongo que de violencia, venganza, sobrehumana. Y tiene pintaza, ¿vale? O sea, sin más preámbulos. A ver, modo historia. Para jugadores que desean una experiencia más centrada en la historia que en el combate. Los enemigos abundan, pero no abrumarán a Thorn en combate. Un desafío equilibrado, ok. No estás preparado. Vamos a jugar el No Place for Bravery, ¿vale? Tal cual, como imagino que estará diseñado el juego. Todo perfecto. Canta, musa. La insensatez de Thorn, hijo de Durn, que vivió por la espada. Los guardianes ya no existen. Aquellos que protegieron el mundo de Deor de la furia divina durante generaciones no pudieron reunir la fuerza para resistir lo que lo corrompe todo. Orgullo. El orgullo es lo peor que existe. Ahora los que portan el sello son pocos y aislados. El coloso permanece dormido en el oeste, esperando que el último de los guardianes se vaya para reanudar su sagrada misión. A medida que el mundo declina cada día, la vida sigue adelante. La banda sonora por ahora, espectacular, piel de gallina, coño. Vale, pues eso, somos Thor, ¿no? Papá, despierta, perezoso. Vale, la hija. Ya sé lo que va a pasar, van a matar a la hija y a la mujer. Seguro. ¿Qué es eso? Hay un duende aquí que no me deja dormir. Tal vez debería patearle el trasero, ¿eh? Pues ese duende es demasiado rápido para que lo atrapes. Ni siquiera lograste atrapar al jabalí ayer. Sí, duende. Hablas mucho de que con alguien tan pequeño. Quien atrape primero al jabalí gana el pedazo más grande de jamón ahumado. Vamos. Tutorial, interacción, vale, te mueves. Con la interactúas, el icono de diamante muestra posibles interacciones. Interactuar con un memorial de batalla regenera tu vida. Ok, memorial de batalla serán las hogueras. Ah, vale, aquí, esto es el mapa. Exterior de Osario. Esto, glosario, vale. La espada larga, Lías, Rosa, vale. Hija de Thorn y Rosa. Ella desapareció hace 10 años, llevada por una figura misteriosa conocida solo como Mago, según Thorn, un emisario de los Hellwear. Dedicada y trabajadora, Rosa es la esposa de Thorn y madre de Liaf. Ella acompañó a su esposo en su búsqueda de Liaf después de que la niña desapareció, pero una rara enfermedad respiratoria no le permitió continuar con su vida en la carretera. Terminó convenciendo a Thorn de que se detuviera y se instalara en Osario. Ok, arriba. Los objetos. Podemos ordenarlos, ok. ¿Y aquí? Opciones, ok. ¿Te acuerdas de los que cayeron en la batalla? Orar, a ver. Eso es descansar, ¿no? Recuperar la vida y tal. Comprar habilidades, lo típico, ¿no? Habilidad adquirida, vale. Tenemos un dash. Esto es un bloqueo. Golpe. Desplazamiento, vale. ¡Mátalo! ¡Uy! Y eso es una habilidad. ¿Qué son estos? Me encanta que el juego empieza directo la acción, ¿sabes? Sin mucho drama. ¡Atrás! Yo me encargo de ellos. X para atacar, B para esquivar, defender y fijar. La barra amarilla representa la defensa del personaje. Recibir daño o defenderse durante mucho tiempo. Vale, la estamina. Por aquí. ¿Qué eran esas criaturas? No importa, pequeña. Yo puedo manejarlos. Tengo miedo, papá. Mis amigos siguen diciendo que el mundo se acabará pronto. No prestes atención, pequeña. Son solo historias para asustar a los niños. ¿Niños como yo? Bueno, sí, pero eres madura para tu edad. Esa frase no me gusta nada. ¿Como tú? No, todavía tengo que crecer más. Pronto serás tú quien tendrá que cuidarme. Así que será mejor que atrapes a ese jabalí mientras aún puedes cazar. Vamos. ¿Se ha quedado bugueado el ese? Ah, vale. Finalización y ejecución.
Cuando el saludo de los enemigos llega a cero. Ok, con la A aparecerá un círculo amarillo sobre el enemigo cuando su vida llega a cero. Presiona rápidamente en ese momento para ejecutarlo. Nice. Parpadeo. ¿Qué es eso? Parpadeo de esencia de no sé qué. Extrae energía condensada, restaura el 20% de la vida. Vale. Juntos en la casa, Lia y Thor buscan el rastro del jabalí del día anterior. Pero déjale al pobre animal, loco. No place for bravery. Qué guapo, ¿no? Va a haber escenarios enormes. ¿Sabéis a qué me recuerda? A Hyper Light Drifter, los escenarios, tío. Salvando las diferencias, evidentemente. Pero me recuerda mucho, ¿eh? Se puede ver nuestra casa desde aquí. ¿Quién puede...? Ay, perdón. Los dragones, hija. Pero entonces, ¿quién mató a los dragones? Hombres. Hostia, ¿y eso? ¿Es una visión? Ah, no. ¡Los Helwyr! Ah, no. Mamá, ya está solo en la ciudad. Tenemos que regresar. Liaf, espera. Al ver a los Helwyr, Liaf corrió a casa preocupada por Rose. Encuéntrala antes de que suceda algo. Mata todo. Presiona para abrir el inventario. Usar un ítem, elegir ítem rápido. Ve por pasos, o sea, no me pongas todos los tutoriales de golpe. Cálmate. Vale. El inventario. Y puedo asignarlos, ok. Eso ya está asignado. Asigno este a la B. No, este, bueno, sí, este aquí. Y este, vamos a poner aquí. O sea, haciendo así, puedo consumir. Ok, perfecto. Hostia, que los enemigos. O sea, no se detienen, ¿eh? Por mucho que les pegues, no les cancela sus animaciones. Bueno, está bien entenderlo eso. Cuchillo pequeño. Vaya parry, ¿no? Lo he one-shoteado de un parry. ¡Lía! Hostias. ¿Pero por qué van los dioses a por mí? ¿Que soy una especie de Kratos, yo? Como me encanta el arte pixel art. Te lo juro, es una cosa que me vuelve loco. Siento que es un tipo de arte que no pasará jamás de moda. O sea, un recurso a los videojuegos que creo que nunca pasará de moda, tío. Se la ha llevado. Ah, estoy en la casa ya. Liaf corrió. Vale. Liaf fue capturada por una figura misteriosa. Probablemente un Helwyr. Quizás el mago. Oh. Yo me ponía que quizás el mago sepa lo que ha pasado, ¿no? Perdón. ¿Cómo era el inventario? Arriba. Un cuchillo pequeño bueno para arrojar a los enemigos. Mira, está todo equipado ya. ¿Y esto? Y el chat. Pero a mí no me digo que invoca un aura vigorizante para curar las heridas. Crea un pequeño campo de regeneración de vida en el lugar donde se activó. Dura 10 segundos. Quizás el mago se llevó a su bebé. Mate pulsar aquí para realizar un ataque cargado. Habilidad 1 y habilidad 2. La música, chavales. ¿La escucháis? Sí, ¿no? Bastante violento. Eso me gusta, chaval.
¿No hay nada por aquí? No. No place like bravery. No hay lugar para... Bravery es como el coraje o algo así. Le dejas estuneadísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que me están reventando? ¿Qué es ese ataque, coño? Ese tío que era un élite. Tengo que bloquear más. Tengo que utilizar más el bloqueo, ¿eh? Es clave, tío. Le está pegando su colega, el tío. Vale, hay que bloquear más, ¿eh? Sin bloqueo te comes una mierda, parece. Y utilizar un poquito también los objetos, digo yo, ¿no? Quiero probar el cuchillo, tío. Toma. Hazme el muro. Loco. A ver, vaya paliza me dio este cabrón. Aquí hay algo, ¿eh? Ah, no. Supongo que he tirado el cuchillo, pero no le he dado a nadie. Supongo que tengo que marcar, ¿verdad? Vale, hay muchas hogueras, tío. Orar. A ver, habilidades. Comprar. ¿Qué tienes para mí? Absolutamente nada, ¿no? Sin evasión invulnerable, sin cicatrices. Cero en el inventario. Necesito cicatrices. No sé qué es eso. ¿Qué pasa? Ah, perdón. Tutorial. Hay tres tipos de ataques: ataque ligero, medio y pesado. El ataque ligero generalmente no tiene indicios de anticipación o tiene un brillo blanco. El ataque medio siempre tiene un brillo amarillo. Se puede defender, pero no bloquear. El ataque pesado tiene un brillo rojo. No se puede defender ni bloquear. ¿Si le tiro un cuchillo? Oh. Joder. Me cuesta un cristo, me cuesta un cristo, tío. Me cuesta muchísimo decidir cuándo pegar y cuándo bloquear, en serio. Voy a curarme. Porque no cancelas animaciones pegándoles, ¿sabes? Como en otros juegos que les cancelas su ataque. Aquí no. Márcalo, coño. ¿Por qué no le marca? Ahí. Vale. Mucho mejor, ¿no? Lo he hecho un poco mejor, aún así lo he hecho bastante regulín. Hay que practicar mucho el combate, ¿eh? Y tienes que buscar un equilibrio entre ataque y defensa, porque si spameas, primero te quedas sin estamina. Y segundo... Te pegan, te revientan, porque no les cancelas sus animaciones. Oye, ¿habrá bosses en este juego? ¿Se puede subir por aquí? Por ahí no puedo pasar, entiendo, ¿eh? No veo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada.
¿Qué le pasaba a la pantalla, tío? Se está volviendo loquísima. Vale, tómate una pote. Vale, entiendo que hay que ir con sumísimo... un camino por aquí. Sumísimo cuidado, ¿no? Márcalo, por favor. No funciona del todo bien el marcar enemigos, ¿eh? O sea, hay enemigos a los que los marcas bien, pero otros... Bueno. No sé, igual son bugs o qué, pero... ya se arreglará. Vale, ¿cómo llego a ese? ¿Cómo llego a ese tío? Joder, pero qué puntería tiene. Joder. Lo mataré así, no, no sé cómo llegar a él. Igual había que pasar de él, ¿eh? ¿Un martillo? ¡Qué guapa la espada, tú! Entonces, relájate. ¿Cómo lo recojo? No puedo. Toma, Toto. Le he dado a bloquear, ¿eh? No lo ha matado, ¿no? Ahora. Toma, imbécil. Esencia Ampharwall. Sabiduría descubierta. ¿Lo de la sabiduría qué es exactamente? Arma pesada. Tutorial. Cambiar entre... vale, LT para cambiar entre martillo y la espada. Hostia, qué guay. Que vamos a tener doble arma, tío. Y parece que una... podríamos decir que habilidades. ¿Ves? Con esta habilidad ahora puedo acceder a una zona nueva que antes no podía. Me he roto las piedras. Me apetece. ¿Algún problema? ¿El camino por aquí abajo? No. No, paso a romper todas las piedras. Qué presa. Menos que aquí puedo subir, ¿no? ¡Pum! Está roto. Casquillo venenoso. Eso es nuevo, ¿eh? ¿Y lo de arriba qué es? Destello de esencia. Una estrella de energía condensada. Restaura el 60% a lo largo de 4 segundos. Vale, es como esta, pero mejor, ¿no? Igual que esta. Equipable. Ralentiza y envenena al objetivo durante 3 segundos. ¿Cómo equipable? Utilizar, asignar. ¿Cómo que...? O sea, me lo equipo y... no sé. Vale, ¿por dónde estaba la entrada por la que...? ¿Era por aquí? ¿A la derecha? Estoy perdido. Por arriba. Quiero probar el martillo, ¿eh? Contra enemigos. Uy, lo que corro, lo que corro, lo que corro. Aquí. ¡Boom! Bien, ¿no? Así con el martillo no puedo bloquear, ¿verdad? A ver. Se pone espada y escudo y bloquea y vuelve a poner el martillo. Mira. Eso no, no debería ser así. Presiona B para saltar pequeños agujeros, vale. Me acuerdo de los que cayeron, me acuerdo. ¡Sí!
Hay que romper el escudo, ¿verdad? ¿Y ese stun que me he metido? Es muy lento el martillo, ¿eh? Es absolutamente lento. Me ha stuneado él. ¡Oh! Le quedaba un golpe. Es que, ¿en qué momento le pego, tío? A ver. Vale, supongo que aquí. Lo que no puedo es combear. Al menos no debo, ¿sabes? Espérate, ¿le estoy pegando a él? Enfadado. Pega varias veces. Está muerto, ¿no? Facilito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! Gimme guess de postura. ¿Qué es ese objeto? Otorga postura infinita por 10 segundos. Vale, postura infinita, entiendo que es que no me pueden cancelar animaciones, ni ataques, ni nada, ¿no? O sea, yo pego, 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 te reviento. Prefiero la espada. Usa el martillo contra ese tío. Como tenía un escudo tan grande y tan fuerte, y dije, igual tengo que romper el escudo con el mazo y luego pegarle a él con la espada. Creo que habría sido mucho mejor, ¿no? Que la primera fase fuese romper el escudo con el mazo y la segunda fase pegarle con la espada, ¿sabes? No me convence utilizar el mazo para pelear. Me caí. Ah, no pasa nada si me caigo. Vale. Estupendo. Una poti. La ambientación es una locura, ¿eh? Del juego. ¿Esto qué es? ¿Eso que ha sido un robot? Parece un robot, ¿eh? O un titán. Ah, mira, cuando corres un rato se acelera el personaje. Eso está guay. Ah, perfecto, que me disparan desde allí también. Esto es un sinsentido. Ven aquí, más cómodo, ven. Vaya dos bloqueos, ¿no? Vaya dos parries. Qué rico. Lo de la sabiduría, quizá simplemente la descripción del ítem, ¿no? Que la vas actualizando y aprendiendo más sobre el ítem y tal. ¿Cómo llego a vosotros? No puedo ir hacia ellos. Hasta luego. Vaya paliza me han dado. ¿Qué dices? ¿Otro de este?
supone que... Mierda. Estoy muerto, estoy muerto. Se supone que he intentado dodgear, pero... No sé cómo acabar con estos tíos. Creo que no se puede y ya está. Joder, loco. Qué difícil es. Pero si he dodgeado. Me está jodiendo este juego. Tío, de verdad, estoy dodgeando, pero es que el personaje no dodgea. No comprendo. Bueno, es que creo que no se puede. O sea, no hay frame de invulnerabilidad. O bloqueas o esquivas directamente el ataque, ¿sabes? Vale, ataca varias veces el tío. Uno, dos, mierda. Joder. Es que imagino que la mayoría, bueno, igual los ataques de este tío podía haberlos bloqueado. Voy a probarlo, si me sale otro. Intentar bloquearle, los espadazos. Qué guapa la entrada, tío. Son todos cadáveres, ¿no? ¿Quién está despedazando toda esta gente? ¿Soy yo en versión oscura? ¿Qué? ¿Cómo? Pesadilla de Thorn. Estoy bloqueando, lo prometo que estoy bloqueando. Tío, que estoy bloqueando, de verdad. ¿Quieres bloquear, hijo? Toma, le he reventado. Tío, de verdad, presionando el bloqueo, coño. Bueno, tú bloquea cuando quieras, ¿vale? Sin prisa. Muerto. Lo del bloqueo todavía no lo acabo de comprender bien, Supongo que es pixel perfect.
la cabeza de Lia? ¿Esa es la hija? He matado a mi propia hija. Seguro. El rollo Kratos, ¿no? Me dio un venazo ahí de rabia, empecé a matar peña y maté a mi hija, ¿no? Igual que Kratos. Muy capaz. ¿Se le ve el pito colgando? ¿Ya de pie otra pesadilla? Fue Lia de nuevo. Siempre es ella. Fit. Será mejor que le eche un vistazo al chico. No place for bravery. ¿Qué pasa, hijo? Tuve una pesadilla. Hellwyr vino por mí. Me tiró al suelo y iba a arrancarme la garganta con los dientes. Parece haber sido espantoso. Fue horrible. Te creo, hijo, pero eso fue solo un sueño. Un sueño no puede lastimarte. Además, no dejaría que un viejo Hellwyr lastimara a mi hijo, ¿verdad? Espero que no. No tienes que preocuparte, hijo. Vuelvo a dormir. Voy a bajar a abrir la taberna ahora. La, ra, ra. ¿Ahora juego con el hijo o qué? Eso me imagino que son piezas de lore, ¿verdad? ¡Qué susto, coño! ¿Esa rana gigante? Oye, me saltaron fuera. Qué mala suerte, amigo. Necesito ayuda. ¿Y qué quieres que haga? ¿Pero qué? Ven y ayúdame a conseguir a los bandidos, ¿alguien? Mira, amigo, es una pena, pero no tengo ni idea de si lo que dices es cierto o no. Si quieres justicia, voy a hablar con la Legión de la Nueva Orden. O la Nueva Orden. Aquí solo hay cerveza. Sabía que venía esta posible que no iba a resultar en nada. Pero entonces Liaf, ¿dónde está? Voy a la destilería a tomar algo. ¿Quieres venir conmigo? Claro. En busca de me. Sin mangos, sin negocios. Voy a buscar más en la destilería. A ver. Leer. Sabiduría descubierta. Terrible canino. ¿Qué es la sabiduría? A ver, osario. Ah, vale, esto, ¿no? Terrible canino. Un héroe popular conocido por sus grandes hazañas, tanto en combate como en procesiones. Sus historias son conocidas en todo el último continente y tienden a terminar violentamente. Sus cuentos se han difundido en gran medida a través de canciones, pero ya no se sabe si son hechos reales o inventos de bardos. Guerra de gigantes y dragones. Fit es el hijo, ¿no? Vamos a ver una cosa, Liaf, hija de Thor y Rosa, desapareció hace 10 años. Ah, entonces ocurrió de verdad, o sea, se la llevó, ¿no? Llevada por una figura misteriosa conocida solo como mago. Según Thor, un emisario de los Hellwyr. O sea, Lia desapareció de verdad hace 10 años. Pero han tenido otro hijo, que es Fit. Un niño que nació con piernas débiles. Fue encontrado por Thorn, abandonado al borde de la carretera hace unos años. Ah, vale. Y ha sido criado por Thor desde entonces. Entonces eso ocurrió de verdad, el enfrentamiento, la pesadilla y tal. Encontramos al niño este. El último continente. Dale un beso a tu mujer, coño. La vieja orden. Todo eso es lore del duro, ¿no? A ver, mantengo el oro. Ah, no. Iba a decir, mantengo el oro que conseguí. No. Vale, mis panitas, lo dejamos por aquí. No Play for Bravery. ¿Qué os ha parecido? Saldrá en Steam, o sea, saldrá dentro de un par de días. De forma oficial, vamos, creo que el 22. Vale, estamos a 17, pues el 22 lo tenéis ya en Steam. Juegazo, me ha gustado bastante. Podemos hacer una serie en canal secundario, ¿vale? Seguidme, que está abajo en la descripción. Suscribiros a esas mierdas. Y poco más, espero que os haya gustado. Chao.